Bueno, yo este video lo tenía ya planeado ya hacerlo. Espero que me tengan un poquito de paciencia para subir todos los contenidos que tengo. Muchachos, hoy quiero hacerle un breve video porque hay muchas personas que están preguntando en el canal, en la barra de comentarios, me están preguntando sobre repuestos. Pues la verdad no es que tenga muchísimo arsenal de repuestos, pero algo tenemos. Y hoy pues me tomé la tarea de mostrarle a ustedes un poquito sobre lo que tenemos. Entonces, bueno, para hacer una retroalimentación de lo que llevamos, bueno, yo tengo un Fiat Uno, ¿sí? Porque pues vamos otra vez al tema como tal, porque hay personas que entran al canal y pueden que, pero este man qué va a hablar, este man qué va a decir. Bueno, la retroalimentación es que tengo un Fiat Uno versión Mille, ¿sí? Y pues la verdad lo compré en bastante modo, digamos, o sea, he venido restaurando algo que estaba bastante deteriorado un poquito, ¿sí? Digamos un poquito. Entonces, poco a poco he venido comprando cositas, he venido comprando repuestos, o ahí, por ejemplo, esta manija de los vidrios, de elevavidrios, para más, ¿sí? Para más preciso. Para ustedes, eso es algo elemental porque en cualquier carro se le puede partir o algo. Bueno, la finalidad de la restauración es tenerlo original. En este caso, pues yo la conseguí original. Bueno, más de uno me está preguntando dónde las consigue, con quién las consigue, si se consiguen nuevas, si se consiguen de segunda y eso. Bueno, muchachos, primero que todo vamos a recalcar algo. Estos automóviles son ya ya pues tiempo avanzadito. Y pues por tanto no se pueden conseguir todo, exactamente todo el carro nuevo. No se puede conseguir. Entonces, nosotros acudimos a varias personas que vulgarmente se le llama, ¿no? Que él pica carros. Bueno, el que no entiende y el que no sabe qué es picar un carro, bueno, no es que digamos que lo ponga a correr con otro carro, no. Picar pues es desarmar el carro y poner en venta todo lo que sirva de un anterior carro que ya hayan desechado o que hayan vendido por chatarra, ¿no? Entonces, muchachos, tengo una serie de personas, no muchas, pero bueno. Una serie de personas que de confianza que yo puedo decir que yo puedo recomendar, puede decirse así, que vendan repuestos de segundo. En ese caso, pues Daniel García, que es de Medellín, por acá le voy a dar el contacto, por acá le voy a dar en la pantalla el contacto. También puedo contar con la tienda del Fiat, con su propietario Luis Fernando Preciado. También tengo otro amigo que se llama Mateo, que también se encuentra en la ciudad de Medellín, trabaja junto con Daniel García, ¿sí? Y otras personas más que pues ahí se me pueden pasar por alto, pues también les puedo colocar el contacto o en la descripción del video, ¿no? En este caso, pues vengo a mostrarles algo de lo que tengo. En este caso, pues tengo unos repuestos que son importantes para el carro. Y bueno, también hacerle un poquito de un muestreo de lo que llevamos y lo que tenemos que cambiarle al carro, porque la gracia de esto es que el carro mejore, ¿sí? Porque en este caso, pues se restauran, se mantiene y bueno, lo importante es que nosotros como dueños nos sintamos, se sienta uno como con esas ganas de meterle y meterle más al carro, ¿no? Entonces, muchachos,
hacerles esta pequeña muestra. Por ejemplo, repuestos como estos son bastante complicados a veces de conseguir. Por ejemplo, esto lo vemos tan sencillo y es tan útil, porque sin esta cosita la puerta no trabaja bien. Y como todos los repuestos hacen parte de lo que pues tiene un funcionamiento en el carro. En este caso este cuadradito sirve para la chapa o la manigueta de abrir y cerrar la puerta del Fiat Uno. Y bueno, pude ver que mi carro no tenía esta cosita y ella no cerraba bien, se abría la puerta. O sea, de un momento a otro cogía un hueco o algo y no sé, se desajustaba la chapa y ya se abría. Entonces yo por eso conté con comprarla. Esta es una reserva que tengo yo ahí, porque yo ya la monté en la puerta. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo mostrar así? Por ejemplo, cinturones de seguridad de segunda y en buen estado. Esto lo pude conseguir con Daniel García. También lo pude conseguir con los otros contactos que tengo. La tienda del FIA. Pues la verdad, en estos momentos vamos a hacer un poquito de marketing, aunque no me están pagando nada, pero bueno, yo cuento con hacerlo porque han sido unos distribuidores muy, muy eficientes y eficaces en lo que envían. Y pues la verdad, pues me he sentido muy cómodo con ellos y tengo confianza. Por eso yo hablé antes de hacer este video con ellos y pues pedí el permiso. De todas maneras, muchachos, la intención es recomendar la gente que yo pues por el momento he comprado. Soy bastante celoso con la gente que yo no he comprado. Más de uno puede ser que me dejen la barra de comentarios allá abajo, me digan, ay, pero Sergio, le faltó nombrar a Gulano, su tal. Pues puede ser que sí, o puede ser que no, pero yo no he hecho tanto negocio con tanto, sí. Estoy nombrando los que ya he hecho negocio, porque, bueno, vuelvo a una retroalimentación. Estoy hablando de los que venden repuestos aquí en Colombia. Bueno, eso es otra cosa. Aquí en Colombia, que venden de segunda y nuevos. Vea, se me escapa. Repuestos de nuevos, por ejemplo, tapas de distribuidores, zapatillas del distribuidor también. Bueno, aquí nosotros vulgarmente decimos zapatillas, pero el nombre coloquial y como debe ser se llama rotor de distribuidor de Fiat. De tal manera, muchachos, pues la intención es que compartamos estos pequeños conocimientos, no en gran cantidad, pero bueno, lo importante es que sí. Bueno, la persona o el almacén que vende, que yo recomiendo, que yo ya he hecho negocios con ellos y que me han enviado directamente a mi casa, a mi lugar de residencia, se llama Turbo Partes. Eso queda en Bucaramanga. Bueno, ¿por qué hago énfasis que queda en Bucaramanga? Porque yo vivo cerca de Bucaramanga, ¿sí? Entonces, muchachos, pues me ha salido más fácil conseguirlo. En Medellín también hay otros almacenes, otras personas que pues por la cual venden también repuestos nuevos. Hagamos de cuenta que venden distribuidores. Bueno, este carro, el Fiat Uno, yo le cambié el distribuidor. No sé, pues tuve un problema con el distribuidor. Tuve un problema con el distribuidor y me tocó cambiarlo. Tengo otra tapa de distribuidor, pero esta sí es pirata. Bueno, es otra cosa que quería mostrarles, muchachos. Esta tapa de distribuidor es pirata, ¿sí? Como la pueden ver ahí, es transparente. Y eso no, pues, me ocasionó pues problemas al carro, que por tanto me tocó que cambiar el distribuidor por este pequeño problema, me tocó cambiar el distribuidor. Bueno, acá tengo el distribuidor que tenía, ¿sí? Acá está el distribuidor que tenía y por tal manera.
cambiarlo. Este es el distribuidor original que tiene el Fiat 1000. ¿Sí? Yo lo cambié porque, primero que todo, bueno, este distribuidor tiene un problema aquí. Él tiene un hueco, no sé si es normal, pero la verdad la chispa se perdía. No daba en el punto del tiempo donde es. ¿Sí? Lo mismo aquí, esta bombita que está acá, que es la que se encarga de adelantar la chispa cuando el carro va a subir de revoluciones. No, ahora que, si en caso todavía hay algunas personas que me puedan corregir, estoy abierto a recibir cualquier tipo de comentarios, pero comentarios serios y comentarios que sean contundentes al tema, ¿sí? Ahí abajo en la barrita de comentarios están bienvenidos. O sea, bueno, aquí les muestro el distribuidor. Dicen que tiene arreglo. Bueno, lo voy a mandar a arreglar, voy a mandarlo a revisar. Vamos a ver qué me dice. Ahí tiene otra tapa de distribuidor también. Pues ahí de algo me puede servir. Porque, muchachos, estos carros son viejitos y por más que sea, tenemos que tener cuidado con ellos, ¿sí? Tener que ir, cuando vayamos a salir del viaje, ¿sí? Hay que tener presente que una varada le puede suceder al carro. Y más que todo, pues a estos carros, si se puede varar un carro nuevo, ahora que está un carro ya que tiene tantos años de uso. Bueno, claro, hasta que haciéndole un buen mantenimiento antes de, previene alguna varada, pero no podemos decir que nunca vamos a tener una varada, porque la varada puede existir, la varada existe. Esto, bueno, el carro anteriormente estaba trabajando con un encendido electrónico Chevrolet. No sé por qué le habían puesto ese injerto, pero este encendido electrónico lo tenía el carro. Como yo le compré el distribuidor original, el carro otra vez volvió a su originalidad como tal, con el encendido electrónico. Otra vez quedó mejor dicho, impresionante el encendido de ese carro, quedó espectacular. Bueno, mucho cambio, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Los manillares de las puertas, de las carpetas, al igual las carpetas también. Eso es algo importante, muchachos, porque si nosotros vamos a hacer una restauración, a veces esto se parte, se daña y esto. Algunos me van a decir, ah, pero es que eso está bien, ¿no? Se puede pintar, se puede arreglar. Todo es de cuestión de cómo usted lo note o cómo usted vea la restauración. En mi caso, pues me sirve mucho. Muy pronto voy a hacer otro contenido, ya pues restaurado todas estas partes. Lo mismo cables de alta. Los cables de alta son importantes, muchachos. Un cable de alta que se le dañe en la vía, o que se queme, o que por cosas de la vida, porque cualquier cosa puede pasar. No falta que usted, o sea, no falta que lo tenga ahí. No hay problema de que usted no le va a quitar mucho espacio en el baúl suyo, pero es importante tenerlo, muchachos. La instalación de algo. Bueno, han visto que a ustedes se les parte mucho los tacómetros y eso, porque es que no lo vamos a decir, muchachos, estos acrílicos son muy delicados. Estos acrílicos son una cáscara de huevo, digamos así, vulgarmente, ¿no? Y bueno, todas estas cosas sirven para nosotros tener todo ahí para cuando al caso se le dañe algo, o que tengan por ahí un niño bien, que no deje las manos quietas. Bueno, también eso los daña los niños y es bueno. Acá tengo un tablero de
instrumento de Fiat 1 micro. Esto es tan delicado que se llegan a partir estas pachitas de acá atrás y deja de servir. Ahí sí ya queda un objeto inservible. ¿Por qué? Porque esto es bastante delicado, muchachos. Esto es algo que tiene tantos años en el carro que un mal movimiento, una mala práctica lo puede partir y hasta ahí llegó, ¿no? Quedamos varados por eso y toca que sacar plata para comprar otro. Entonces, y otra cosa, muchachos, no se consigue nuevo. Si se consigue nuevo, sería algo por allá en Brasil o otro país, ¿no? Y si tiene la facilidad de traerlo, magnífico. No hay problema, entonces mucho mejor porque vas a estrenar. Ahora, este motorcito, me van a decir, no, que este motor es de del radiador y eso no. Este motor es un motor del blower del aire acondicionado, muchachos. ¿Por qué lo tengo ahí? Porque estoy haciendo un proyecto en donde estoy montando el aire acondicionado ya al Fiat 1. Lo estoy haciendo por fases. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a la fila. Porque no tengo el tiempo suficiente para yo dedicarle al proyecto como tal. Porque a mí me toca que trabajar, y vuelvo y le repito, en este otro video, yo todavía no, a mí no me están pagando por hacer esto. Yo lo hago por hobby, porque me gusta, porque me nace hacerlo, y me gusta mostrarle a ustedes lo que estamos haciendo, ¿sí? En un próximo video les voy a mostrar todo el montaje que se le hizo al Fiat 1 de lo del aire acondicionado. Entonces estamos pendientes ahí en el video. Oh, muchachos, no se les olvide darle like al video, comentar lo que quieran, lo que se les venga a la cabeza, lo que ustedes quieran preguntar, con mucho gusto se les contesta. Bueno, muchachos, de este ventilador tengo algo que mostrarles a ustedes, porque tuve un pequeño inconveniente cuando íbamos a montar el blower del aire acondicionado. Tuvimos un pequeño inconveniente porque pues, está partido, ¿sí? Como pueden ver ahí, pues está averiado. Entonces, muchachos, tocó esperar unos días para poder conseguirlo, y lo conseguimos otra vez nuevamente en la tienda del Fiat. Por eso es algo eficaz, que me envían las cosas muy rápido y llegan a tiempo. Entonces, muchachos, pues ahí les dejo la inquietud también, porque pues esto es algo que también toca tener muy en cuenta. Los que tengan aire acondicionado, esto es una pasta muy delicada, y pues ya llevan años ahí dentro del carro por el calor, el ambiente y eso, se cristaliza, y eso pasó con este. Se cristalizó, tocó cambiarlo, ya se le puso el otro. En el próximo video ya sale algo más complementado de lo que pasó ahí. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar, muchachos? A ver, vamos a hablar. Ah, bueno, listo. Acá tengo algo. Esto es un tubo de aspiración del carburador, ¿sí? ¿Por qué lo tengo? Porque ellos se cristalizan, se parten, y para conseguirlo a veces no se consigue. De pronto se consigue allá en Turbopartes en Bucaramanga, o los que venden repuestos en Medellín nuevos, porque también hay gente que vende repuestos en Medellín. Me voy a poner en la tarea de buscar los contactos, porque pues la verdad no les he comprado. ¿Para qué les voy a decir mentiras? A los de Medellín, repuestos nuevos no les he comprado. Les he comprado repuestos de segunda. A los de Medellín sí, pero de segunda. Y otra vez vuelvo y recalco,
Daniel García o Mateo. Lo mismo la tienda del Fiat, pero en Bogotá. Muchachos, algo que también, pues para ponerle un poquito de humor, bueno, el que ande con carros viejos se ensucia. Miren, yo mostrándole aquí a ustedes el video, miren, ya tengo las manos sucias. Dirán que, ah, pero es que sería uno limpio eso. No, es que eso llega así. Y la verdad, no me he puesto en la tarea de limpiarlo. Pero antes de montarlo, obviamente se limpia. Bueno, por ese lado, y ya demostré. Bueno, este Fiat, como pueden ver, bueno, este es otro cinturón. Bueno, algo que tengo que hablarle de los cinturones, muchachos, hay una normativa de tránsito que mira mucho el estado de los cinturones. ¿Por qué les digo eso? Porque los míos están ya deteriorados y los tengo que cambiar. No los he cambiado, sí, porque la verdad, pues no me he quedado tiempo y pues he estado un poco ocupado en mi trabajo, en algunos días y eso. Bueno, gracias a Dios, pues hay trabajo y hay que hacer las cosas. Bueno, le repito, yo esto lo hago por hobby, más no porque me estén pagando. Entonces, esto hay que tener mucha atención en sus carros, ¿sí? La cinta se deteriora y pues usted sabe que esto es la seguridad suya y del carro. Entonces, muchachos, la recomendación cuál es, revisarlo, porque esto es la vida suya y la seguridad suya en su carro. Bueno, aparte de eso, hay un accesorio que se le cambió al carburador del Fiat 1 Mille. Es la boya del carburador. ¿Qué pasó con la boya del carburador? Bueno, la boya del carburador se llenó de gasolina. Y aquí, pues, entonces, esta boya es importante tenerla porque de repuesto, ¿no? Porque ella se llena de gasolina y, bueno, la verdad que ocasiona que el carro se inunde, no, el encendido briega un poco en la mañana para prender y eso. Lo mismo cuando usted lo apaga, ya los 5 minutos está inundado. Total, es algo elemental que ustedes lo tengan de reserva en sus carros, ¿sí? Porque esto es muy necesario. Y se consigue nuevo, ¿no? Se consigue allá en Turboparte de Bucaramanga, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Los que ya, pues, los que tienen el carro, lo vayan a preguntar. Bueno, este carro, la vez pasada un suscriptor que me preguntó que qué hacíamos con los bombillos, porque algunos ya le cambiaron el bombillo, los bombillos esos amarillos normales a los carros y los desechan. Yo no los desecho. En ese caso, pues yo le puse también luces LED de qué, perdón. Son de 8000 lúmenes. Sí, son de 8000 lúmenes. Aquí está todavía la caja. Bueno, esto es algo que es elemental tenerlo. Son los bombillos de las farolas del carro, son las convencionales, las que alumbran amarillo. Esto es algo importante tenerlo, muchachos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las luces LED son buenas, sí, alumbran bastante y todo, pero también fallan. Y una varada en carretera por una luz es algo entre comillas y vulgar, algo estúpido. Es algo que, pues, a mí me parecería que, ¿no? Ojalá nunca me pase, pero bueno, aquí yo siempre las cargo y espero siempre tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque es algo que es muy elemental. Vuelvo y le repito, una varada por una luz que se le queme a uno, algo así, y fuera de eso, se evita usted de que le hagan un parque. Usted sabe que ellos están en la vía
y yo no quiero perder nada, pero los que perdemos somos nosotros, por falta de atención y de cuidado, muchachos. Ahora, les quiero comentar, ¿no? No es por chicanear, bueno, mi proyecto Fiat Uno tiene sensores de reversa, tiene bloqueo central, alarma, alarma de Bluetooth y sensores de distancia para echar, para dar reversa, ¿sí? Entonces, todos esos accesorios los adquirí por medio de Mercado Libre, ¿sí? Muy económicos y de buena marca. Aquí en esta caja lo que podemos encontrar son reservas, como usted sabe que el Fiat Uno Mini originalmente viene de dos puertas y pues me sobraron estos dos servomotores, pues yo les digo servomotores, no sé cómo les digan ustedes, pero estos son los bloqueos de las puertas, los bloqueos de las puertas del Fiat Uno Mini. O sea, no digamos que especialmente el Fiat Uno Mini, no, son los bloqueos de las puertas que son elementales tenerlos. ¿Por qué? Ya me pasó, se sulfataron los cables de uno y yo pensé que estaba quemado. De tal manera fui, miré, revisé, lo cambié y no, si era que estaba el cable sulfatado, todavía está en funcionamiento. Estos todavía siguen vulgarmente, como dice, vírgenes. Todavía siguen y están nuevos. Es importante tenerlo, porque imagínese usted que por ahí se descuadra usted en plata o algo, porque bueno, vamos a decir, estamos en Colombia, puede que no tengamos empleo, no tengamos, ¿sí? Y un momento u otro se nos daña el carro, se nos daña algo que es importante, porque hay mucha gente que nos deja afuera en la calle, o que, bueno, total, esta es seguridad del carro, esto es para la seguridad de su carro, eso es elemental, muchachos. Entonces, si se llega a dañar, obviamente su carro queda desprotegido. Ahí sí le tocaría a usted cerrarlo todos los días a punta de llave o algo. En cambio, con esto se lo cierra automáticamente. Este es el bloqueo central. Mi carro tiene eso, gracias a Dios, pues podemos ya ir avanzando en ese proyecto. Bueno, bueno, aquí tenemos otra manillar de las puertas y las carpetas. Tengo los dos, bueno, de algo me sirve porque voy a hacer otro proyecto. Todo va encaminado a la restauración. Esta es una tapa del carburador, ¿sí? Como pueden ver, muchachos, esta tapa se puede cristalizar, se puede partir, puede pasar miles de cosas. Se puede. O algo que por ahí esté reparando su carburador o algo y para alguien se le ponga la pata encima. Pues lo más normal que pueda pasar. No falta que venga de espectador y ¡pum! Le parta las cosas. Esto es algo importante, muchachos, tenerlo. También lo conseguí con la tienda del FIA en Bogotá. Por ahí les dejo otra vez nuevamente el número para que ustedes, si les interesa, se comuniquen con ellos. Ojo, muchachos, vuelvo y lo reitero. Son personas que han hecho negocios conmigo y lo recomiendo. Algo muy elemental en estos carros. Bueno, los que todavía tienen la bomba que trae original el Fiat Uno, el Fiat Uno Mille o el Fiat 70S o el Fiat. Total, los Fiat que vengan con la bomba mecánica. Yo la conservo, ¿por qué? Porque no falta que se dañe la otra que está puesta. Ahí está. La bomba de combustible mecánica. Ella viene con su. Pues aquí se le pone el aditamento que entra allá al árbol de levas y eso, y pues allá no hacen hueco al árbol, perdón, al árbol de levas. O al cigüeñal, no estoy bien seguro, no me he puesto a analizar muy bien y espero que si alguno de ustedes me puede corregir, se acepta el comentario ahí abajo también. Ahí está.
También se consigue nueva, se consigue de segunda y nueva en la tienda del Fiat, o si no, ahí en Turboparte en Bucaramanga. Vuelvo y reitero, son personas de confianza que me hubieran podido hacer negocio. Ahí está. Ahora, ya como para ir ya avanzando en el tema de repuestos y eso, el Fiat Uno, mío, muy pronto vamos a hacer un proyecto muy bonito, muy completo, y espero ejecutarlo, ¿sí? Espero que se pueda, perdón, que se pueda hacer muy bien. Tengo acá el múltiple de admisión para el sistema full inyección o inyección electrónica. Acá lo tengo y espero que esto sea algo que yo les pueda mostrar a ustedes paso a paso, ¿sí? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Porque obviamente no soy yo el único. Obviamente yo pues vigilo mi proyecto y eso, porque pues obviamente soy el dueño, pero como tal, pues las personas que trabajan son mecánicos, amigos míos, electricistas, que yo les tengo confianza y que les pongo el carro a ellos, que me hagan el trabajo. Entonces, muchachos, vean, esto es otro contenido que viene más adelante para ustedes. Vamos por partes, no le puedo decir que de una vez, no, porque vuelvo y reitero, yo esto lo hago por hobby y por gusto mío, más no porque me estén pagando. Y esto, pues vuelvo y hablamos ya contundentemente. Muchachos, estos carros merecen amor y cariño, cosa que a mí me gusta, cosa que siempre he recalcado en todos los videos. De hacer algo que nos guste y que todo salga bien. Por ejemplo, una restauración como esta es algo que es satisfactorio porque, pues, primero que todo es una adaptación, ¿sí? Porque no, estos carros no vienen, pues, los demás modelos sí vienen algunos monopunto, otros vienen, otra versión viene multipunto, pero ya son. Ya son, ¿qué? Son más de modelos nuevos, de 2000 para arriba y eso, bueno, total, si alguien me va a colaborar con más información, se lo acepta ahí, en la barra de comentarios. Para eso está la barra de comentarios, muchachos, para que ustedes hagan sus aportes, denle like al video, compártanlo con sus amigos, grupos y todo. Por eso, muchachos, entonces, volviendo al tema. Este múltiple de admisión muy hermoso, me gusta el estilo. La verdad, sueño con tener mi carro full inyección. Vamos a hacer lo posible por hacer ese trabajo. Y poco a poco, darle ese tono o esa mejora al Fiat. Ahí les dejo la inquietud, muchachos. Muy pronto vamos a hacer este proyecto. Espero grabar paso a paso y mostrarle a ustedes. Ahí les estoy mostrando. Para finalizar, muchachos, les voy a mostrar el blower que se le cambió al Fiat. Esto es un blower. Este es un blower que viene muy convencional. Él viene así. Es más, el ventilador viene muy diferente. El ventilador viene así muy básico. Este blower es el que trae original el Fiat 1 Miglia. ¿Por qué? Porque no viene aire acondicionado, solamente viene para calefacción. ¿Sí? No sé. Puede ser que estos carros por allá en Italia o algo, pues con el clima frío y eso, solamente necesiten la calefacción. Pero como estamos en Colombia, acá necesitamos ese frío. Me tocó cambiarlo, muchachos, para poder ejecutar el proyecto del aire acondicionado para el Fiat 1000. Que eso será otro proyecto de los que llevamos ahí y otro contenido para ustedes. Espero
Vuelvo y le repito, espero que con su apoyo me ayuden a que esto sea posible y poder mostrarle todos los días algo con mucho más amor a esto, con mucho más entrega. No les voy a decir que voy a vivir de esto, pero sí lo hago con mucha satisfacción y con mucho gusto. Entonces, muchachos, vean. Y otra cosa, un aviso parroquial, el que lo quiera comprar, ahí está, se deja en buen precio. Podemos estar hablando del tema. Bueno, les hago una retroalimentación de este blower si les interesa. Si alguno de ustedes está haciendo una restauración en su carro y lo necesita totalmente, totalmente original, porque eso también hay muchas personas que lo compran para... ¿Para qué? Para pasar su carro a clásicos, a placas clásicas, pero no sé si todavía si los Fiat Uno ya están en esa clasificación, no sé. Total, bueno, aquí les muestro lo sucio otra vez, bueno, total. Entonces no se sabe si ya entran así, entonces hay mucha gente que va a comenzar a perseguirlos. ¿Por qué? Porque primero que todo, evalúan el carro total para poderle dar la placa de clásico total. Esto les puede servir a ustedes, están totalmente en funcionamiento sus tres conexiones y sus dos velocidades, porque el Fiat Uno Miglia original viene con primera y segunda velocidad del blower. El motor está totalmente bueno. El radiador interno de la calefacción también está totalmente bueno, está ahí adentro. Y bueno, les dejo la inquietud. El que lo quiera, el que lo necesite, pues podemos estar hablando para negociar, si lo necesitan. Ahí lo dejo. Entonces, muchachos, la intención de este video es hacerle énfasis a que, pues, si quieren una restauración, hay que entregarle amor y ganas. Bueno, muchachos, este tablero es un pedacito de tablero ahí que tengo, ¿sí? Pero de este tablero, ya algo personalizado mío, quiero restaurarlo para montárselo al Fiat Uno Miglia, pero es algo, muchachos, sinceramente les digo y por experiencia propia, que es algo muy, pero muy, muy delicado. Impresionantemente, esto hay que cogerlo con amor y cariño. No se puede dejar así a la deriva porque, mejor dicho, es algo que no se puede dañar. Si ustedes quieren tener algo bien montado, no se puede dañar. Y por último, no les muestro más porque, bueno, esta tapita las persigue mucho. Tengo un amigo en Medellín que las consigue muy fácil, se llama Daniel García. Él las consigue en Medellín, si a ustedes se les llega a partir, se les llega a dañar, bueno, el hombre las consigue. Y si no las consigue, algo hace, pero se las ayuda a conseguir. La vez pasada, pues yo vi que en el grupo de WhatsApp estaba haciendo promocionándola, vendiéndola. Entonces, muchachos, el que la necesite, se puede comunicar con Daniel García. Y bueno, muchachos, para finalizar el video, espero que les haya gustado este contenido, espero que puedan aclarar un poco más de sus inquietudes. Y espero que les sirva de mucho este contenido a ustedes. Un poco largo, pero sustancioso. Y espero seguir haciendo esto con ganas. Espero su like, sus notificaciones, sus comentarios. Vamos a seguir publicando más contenidos. No le voy a decir cuándo, pero espero que me tengan mucha paciencia. Vamos a tener muchos más proyectos. Entonces, muchachos, espero que les guste esto poco que les he mostrado.
Y bueno, es algo que es satisfactorio para mí hacerlo, porque lo hago con cariño y con amor. Bueno, muchachos, ahí les dejo este contenido, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Espero que se suscriban, les den like al video y ahí estamos, pendientes, muchachos. Gracias por ese apoyo. Chao, chao.